Bienvenidos a este coloquio de invierno, la cuarta transformación, cambios y continuidades. En esta ocasión, de veras nos complace mucho presentar en esta cuarta conferencia del día de esta primera sesión, la conferencia de la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, Alcances y limitaciones de la transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Jacqueline, por aceptar participar en este evento organizado por el doctor Francisco Reveles en coordinación con el Centro de Estudios Políticos. Y una brevísima semblanza, todos conocemos tu amplia trayectoria, profesora muy querida de nuestra facultad y amiga en verdad muy entrañable. Les presento una breve semblanza de la doctora Pechard. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, profesora de carrera en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1979. Fue consejera ciudadana del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora INE, y comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En 2017 fue presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Es coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, cuyo objetivo general es promover la docencia, investigación y difusión en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas. Ha publicado diversos y muchos libros y artículos en obras editoriales de distintas instituciones de educación superior y con sellos de reconocido prestigio nacional e internacional, con temas que abarcan desde el comportamiento político, partidos y sistemas electorales, organización y observación electoral, hasta la transparencia y rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros y adelante con tu presentación. Pues muchas gracias, Luz María. ¿Sí me escuchan? Nada más para estar claro, sí, que sí estoy. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Luz María. Quiero, antes que nada, de veras agradecerle al doctor Reveles por la invitación a participar en este coloquio sobre cambios y continuidades en el contexto del gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que me han pedido que presente son los alcances y limitaciones de la transparencia y la rendición de cuentas en estos 2 años de gobierno, y pues necesariamente tengo que hacer una especie de introducción antes de entrar propiamente al tema, pero les prometo que no sé cuánto tiempo tengo, pero les prometo que haré una especie de presentación, unos 40 minutos, para que tengamos una oportunidad de discutir los que me están acompañando. Bueno, una cuestión que a mí me gusta mucho plantear es que la transparencia hoy está reconocida mundialmente como un valor público. Es decir, no es un gesto amable de los entes públicos ser transparente, sino que es un valor público. Y hoy en día no hay una norma, una política pública, ninguna disposición que ustedes encuentren que no invoque a la transparencia como parte de los objetivos o de los principios que la guían. Es parte de la agenda mundial. Aquí les pongo la agenda del 2030, que trae todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y quiero recordar algo que ha dicho Antonio Guterres, del secretario general de la ONU, con relación a la circunstancia que atravesamos hoy en el mundo, la pandemia. Él dice: los gobiernos tienen que ser transparentes, sensibles y responsables en su respuesta al COVID-19. Cualquier medida de urgencia, es decir, cualquier medida que implique el constreñimiento de derechos de los ciudadanos, tiene que ser legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. Y creo que esto no hay que olvidarlo, es decir, la pandemia nos obliga a tener a que los gobiernos asuman responsabilidades muy claras frente a las decisiones que toman y que implican, pues sí, limitar el derecho de circulación, el derecho de asociación, varios derechos de las personas. Sin embargo, cualquier medida tiene que ser legal, proporcionada y no discriminatoria. Creo que son principios
que todos reconocemos como parte de un contexto que quiere ser un contexto responsable, pero al mismo tiempo un contexto que conviva con los derechos de las personas. Transparencia es que es una herramienta que permite meterle constreñimientos al poder. Es una herramienta de control social. Y el control social del poder hoy es más necesario que en otros tiempos. De hecho, por eso la transparencia se ha convertido en ese bien público, porque justamente hoy los gobiernos, todos tenemos más instrumentos informáticos, pero los gobiernos tienen esos instrumentos informáticos para conocer qué hacemos los ciudadanos, para vigilarnos, incluso para entrar a nuestros propios ámbitos más privados. Y en ese sentido es que se convierte en doblemente importante la transparencia como este instrumento de control social del poder. Bueno, y la transparencia hoy en la sociedad de la información, en este contexto que vivimos, pues habla de que tenemos una creciente masa de datos, de referencias que vuelan a velocidades enormes y no solamente a velocidades, sino en grandes cantidades. Lo que dice Bobbins, que es alguien que ha trabajado los derechos a la información, la ciudadanía en la sociedad de la información, es que pues sí ha cambiado la concepción sobre los ciudadanos, porque no solamente hemos ampliado nuestros derechos, sino que hemos desarrollado herramientas, gracias en buena medida a los desarrollos informáticos, para que entonces podamos nosotros hablar de derecho a la información. Pero la información tiene que ser información que sea puntual, proporcionada, accesible. No puede ser que tengamos grandes volúmenes de información que no podamos nosotros ni siquiera procesar. Lo que dice Han, que es un filósofo coreano, dice: la hiperinformación de ninguna manera inyecta luz en la oscuridad. Es decir, mucha información, lo que hoy conocemos como la infodemia, y de la cual la Organización Mundial de la Salud habla con mucha frecuencia. Es decir, no porque tengas más información sobre el COVID-19 vas a estar mejor preparado para protegerte adecuadamente. Entonces, la información tiene que tener ciertas características, y todo esto pues ya se ha ido avanzando en todo el mundo y son temas que le interesan a la sociedad en general. Bueno, ¿qué ha pasado con la transparencia en México? Durante toda la época de la transición a la democracia nadie hablaba de transparencia. Estuvimos los que tenemos cierta edad como para haber vivido la transición a la democracia, sabemos que esa transición, los 20 años de transición, los últimos 20 años del siglo XX, fueron años en que en el centro estaba tener elecciones limpias, justas, competidas, equitativas, etcétera. Y el tema de la transparencia estaba solo ahí como una especie de telón de fondo. Es decir, creíamos que debíamos de tener un órgano electoral que fuera transparente, que los ciudadanos pudiéramos ver qué hacía y qué decisiones tomaba. Pero el tema de la transparencia no estaba como un tema de la agenda pública. Esta se convirtió en un tema una vez que nosotros logramos elecciones libres, justas, competidas y la alternancia en el poder ejecutivo. Pero desde 2002 tenemos un modelo de transparencia que, de acuerdo con el Centro para la Ley y la Democracia, el Center for Law and Democracy, que está en Canadá y que hace una evaluación de todas las leyes de transparencia del mundo, pues tenemos la segunda mejor legislación de todo el mundo. Es decir, sí tenemos un buen andamiaje normativo para asegurar que la información pública llegue a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan acceder a saber y conocer qué hacen los gobiernos, qué tipo de decisiones toman, qué recursos públicos involucran en esas decisiones, que es una de las cosas que más nos interesan a todos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros recursos? ¿A dónde se van los recursos que dicen que van para gastos para la eventual vacuna? Bueno, queremos saber exactamente qué se le da a quién, cuándo, cómo, y para eso es el derecho de acceso a la información. Y pues nuestra Constitución coloca al INAI, que es el organismo garante de la información, al frente de lo que se llama hoy el Sistema Nacional de Transparencia, que no solamente tiene a su cargo asegurar que sea transparente en todas las decisiones de no solamente del gobierno, del poder legislativo, del judicial, etcétera,
sino que también tiene que encabezar esto que decía el título de esta presentación, que es transparencia y rendición de cuentas. Y vamos a llegar a este momento de hablar de la rendición de cuentas, pero ahorita me centro en el tema de transparentar, que quiere decir hacer visible, dar a conocer, dar información. Bueno, una de las cuestiones más importantes de la transparencia es que más que en un fin en sí mismo, es un instrumento en manos de los ciudadanos justamente para tener, para ponerle contención al poder. Es para saber qué está haciendo, para que esto inhiba cualquier tipo de desviación de los ordenamientos legales. Ese es, digamos, ese es el principio, no quiere decir que en automático se logre. Y la transparencia, además de ser una herramienta en manos de los ciudadanos, también es un elemento para la rendición de cuentas que va más allá de la transparencia, pero que requiere la transparencia sin duda alguna como un primer escalón. Y una de las cosas que es importante es que la transparencia sirve para muchas otras cosas. Es una suerte de derecho llave, se ha dicho, porque te sirve para conocer mejor quiénes son los candidatos a los distintos cargos de elección. Te sirve para saber qué están investigando otros con esa información. El andamiaje teórico alrededor de la transparencia dice que la transparencia requiere de traductores de la información, porque no todos entendemos la información que genera la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Seguridad Pública o la Ciudad de México o la Secretaría, lo que quieran ustedes, la Fiscalía General de la República. No todos entendemos la información que generan y requerimos quienes nos traduzcan esa información, y eso lo hacen quienes investigan con la información que genera el gobierno. Y esta transparencia ha estado detrás de buena parte de las investigaciones sobre casos de corrupción. Es decir, hoy podemos decir que la transparencia es una herramienta que ha servido para visibilizar, no para que se haga la investigación sobre la estafa maestra. Eso le toca a la Fiscalía General de la República. Lo que le toca a la transparencia es dar a conocer, vincular qué tiene que ver con la decisión que tomó la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con relación a cierto tipo de cuentas, que es lo que trata la estafa maestra. Pero gracias a eso y a los traductores como Mexicanos contra la Corrupción, como Animal Político, pues sabemos nosotros qué pasó con esos trayectos de información y de recursos que llegaron a cuentas falsas, a facturas que eran facturas que no tenían ningún sostén y que han traído una serie de desfalcos para el Estado, no solamente en el plano federal, sino en el estatal. Entonces ahí les puse la estafa maestra, los casos emblemáticos de corrupción en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, el caso de Brecht. Todos estos salen de periodistas que hacen investigación o de organizaciones de la sociedad civil empeñadas en poder traducir esa información para que todos entendamos de qué se trata, lo que se puede sacar de los informes que hace la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. Bueno, ya después de esta breve introducción, entro a lo que es el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, que yo considero que lo que el gobierno significa fue un cambio en la ecuación de la transparencia. Y voy a decir qué quiere decir un cambio en la ecuación. Bueno, el acceso a la información y la transparencia desde 2002, que fue la primera ley de transparencia y acceso a la información, la transparencia resultó una exigencia de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas, de académicos frente al gobierno. En 2002, en el gobierno de Fox, que era el gobierno que tenía un gran bono democrático por haber sido el gobierno de la alternancia, bueno, pues cuando la sociedad llegó y le dijo, bueno, las organizaciones de la sociedad civil con los académicos en un grupo que se llamó el Grupo Oaxaca, llegaron en 2002 y le dijeron, hay que sacar una ley de acceso a la información, porque lo que sigue de tener gobiernos que
que son electos por la vía de leyes que sean transparentes, pues ahora necesitamos gobiernos que sean transparentes. Entonces, bueno, pues fue siempre una herramienta de incidencia en los asuntos públicos de la ciudadanía, y así fueron todas las leyes que surgieron a partir de 2002, la de 2002, la reforma de 2007, la de 2014 en materia de transparencia. Una tras otra fueron exigencias de la sociedad civil organizada. Entonces, podemos decir que la evolución del modelo de transparencia, todas las reformas constitucionales, fueron impulsadas por organizaciones de la sociedad civil frente a gobiernos que tenían una cierta legitimidad trunca, limitada, ya fuera porque en el origen habían estado cuestionados, como el caso de Felipe Calderón, o porque habían logrado una legitimidad de origen, pero en la gestión requerían de mayor transparencia, y la sociedad civil se encontraba en una relación con el poder público favorable a la acción de incidencia de esta sociedad. Pero el triunfo de López Obrador modificó la ecuación. En lugar de que fuera un gobierno con ciertos elementos cojos de legitimidad, llegó con una amplia legitimidad de origen que se mantiene hasta hoy en día. La muy comentada encuesta de Reforma del día de ayer, bueno, pues habla de que pues había venido mermándose un poco la aprobación del gobierno de López Obrador, y resulta que en los últimos meses ha venido mejorando, es decir, la pandemia no ha afectado negativamente la aprobación del gobierno, cuando menos sino del gobierno, cuando menos de la figura de López Obrador. Y frente a ese gobierno con una amplia legitimidad, la sociedad civil está fuertemente cuestionada desde el propio poder. Por eso digo que la ecuación cambió. Ya no es el poder cuestionado por la sociedad civil, sino la sociedad civil cuestionada por el poder. Si la transparencia es una herramienta de la sociedad civil para limitar los posibles abusos del poder, pues esta transparencia está teniendo que formularse adecuadamente, tiene que impulsarse más para que cumpla su propósito de, independientemente de que sea un gobierno con amplia base de legitimidad, todos los gobiernos requieren de algún tipo de vigilancia, de algún tipo de contención, si es que estamos hablando de un régimen democrático. Bueno, desde que López Obrador, ya como presidente, llegó al poder, planteó claramente que desconfiaba y desautorizaba al INAI. No solamente era un asunto de no tengo confianza en lo que hace el INAI, lo desautorizó desde el primer momento que llegó al gobierno y lo sigue desautorizando. Y basta revisar las conferencias mañaneras para ver cómo esa desautorización, que no es solamente del INAI, sino es en general para los organismos constitucionales autónomos, los famosos OCAS, que son, ha dicho López Obrador, aparatos burocráticos onerosísimos creados por gobiernos conservadores para solo simular y pagar elevados salarios. Estoy prácticamente parafraseando al presidente López Obrador. Esta es una de las, digamos, de lo que yo estoy parafraseando del 7 de diciembre de 2018, es decir, tenía 7 días en el poder. Después ha dicho que el INAI es una simulación del periodo neoliberal, eso lo dijo en el 3 de julio del 19, y siempre desaprueba al INAI porque dice, la transparencia no sirve para nada, es más, que exista transparencia es igual a nada, porque no ha logrado abatir la corrupción. Es decir, mira la transparencia desde el lente del combate a la corrupción, asocia y los hace, digamos, sinónimos, transparentar, dar información es lo mismo que combatir la corrupción. Pues hay ahí una mala concepción, cuando menos podemos decir que no hay una comprensión adecuada. Y esta información la saqué de ahí, de la página de la sala de prensa de presidencia, en donde están, pues la verdad, los distintos registros de las mañaneras. Entonces, si uno pasa a revista de lo que ha dicho López Obrador sobre el INAI, pues siempre está ahí el tema de
que desaprueba, desconfía, desautoriza y además dice, además no solamente no sirve para nada, sino se lleva 1,000,000,000 de pesos al año. ¿Y saben por qué se lleva 1,000,000,000 de pesos? Pues eso no se llevaba hace 5 años o 6 años, pero le han dado tal cantidad de atribuciones y de facultades adicionales al INAI que el INAI ahora también es el órgano garante de la protección de los datos personales, no solamente en el sector público, en el sector privado. Además, es la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción. Puede revisar todo lo que pasa por los órganos garantes de los estados. Si lo recargaron de facultades y de funciones, y pues esto hizo que creciera su propia estructura administrativa y burocrática efectivamente, pero pues digamos que esto es en función de las responsabilidades que tiene el INAI. Bueno, a mí me parece, lo que yo me atrevo a decir es que el gobierno actual reconoce en la transparencia una obligación, pues una obligación ni más ni menos que constitucional, pero también convencional, porque las convenciones que México ha firmado en materia de derechos humanos reconocen que el acceso a la información es tan importante, es la otra cara de la libertad de expresión. Y yo creo que en el discurso hay un reconocimiento de que los gobiernos, que su gobierno debe transparentar, pero hay una opacidad en la práctica. Digamos, en términos generales, ¿no? No es que todo sea opaco, ni tampoco que el discurso siempre sea transparente. De hecho, yo me atrevería a decir que hay un principio general que la transparencia incomoda al poder siempre, siempre lo incomoda porque lo ventila, porque lo exhibe, porque dice qué es lo que está haciendo, cómo está gastando, y pues a nadie le gusta que lo exhiban. Pero López Obrador ha dicho que todo se va a dar, pero claro, hay veces que no se da todo porque hay que cuidar la parte legal, ¿no? Es decir, pero nunca nada se va a ocultar. Ese es el discurso. El discurso es contundente, absoluto, de que nunca se va a ocultar información. Pero en la práctica, el INAI ha revocado sistemáticamente respuestas a solicitudes de información sobre asuntos muy sensibles al gobierno. Esto está en el informe de labores del INAI de 2019. Dice, no ha publicitado ni ha transparentado contratos sobre el Tren Maya, sobre la convocatoria de construcción de Dos Bocas, sobre las compras consolidadas de medicamentos, sobre las listas de empresas factureras simuladas, sobre la cancelación de contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sobre la carta de renuncia del exministro Medina Mora. Sí, por nombrar algunas, ¿no? Pero ustedes van a encontrar que estas solamente son las respuestas, solicitudes de información que considera el INAI que son relevantes justamente por los temas que se mencionan. Pero en estos temas que son tan sensibles porque son las obras pues paradigmáticas del gobierno del presidente López Obrador, como del Tren Maya y las Dos Bocas, pues sí llama la atención que el INAI les haya dicho, te revoco para que ofrezcas la información, porque con frecuencia dice que no encuentran los contratos del Tren Maya, que no los tiene la presidencia. En fin, entonces, pues lo importante aquí es que el INAI ha tenido que salir a revocarle la respuesta al gobierno actual en estas materias, y eso habla de que pues no hay una práctica, digamos, tan sistemática como se dice. Ahora, una de las cuestiones que es una estrategia de información pues inédita del gobierno federal son las conferencias matutinas, ¿no? Las llamadas mañaneras del presidente López Obrador, que son muy importantes porque dan una imagen de cercanía del presidente con la sociedad, cosa que nunca habíamos tenido, en un lenguaje accesible. Y hay una cuestión que a mí me parece que es básica de cualquier régimen democrático: la interlocución entre el poder y la sociedad. Y el presidente está siempre ahí, siempre dispuesto a una interlocución, aunque sea solo una interlocución, digamos, más cargada del lado del poder, pero en todo caso, los de la prensa, cualquiera que sea su carácter, sí genera una interlocución, además de la proyección nacional que obtienen las mañaneras.
hay una atención directa a los temas de la agenda pública. Esto es algo que también se nos olvida. No hay un vocero que hable por el presidente, es la atención directa. Es cierto que es una promoción gubernamental y del liderazgo personal. Esto hay que tomarlo en cuenta. No, son una especie de publicidad oficial. Y también es cierto que ha servido no solamente para descalificar adversarios, desde adversarios políticos, organizaciones, periodistas, académicos, empresarios, etcétera, escritores, de todo, ¿no? Intelectuales. Es decir, sí es un, o sea, tiene las dos caras las mañaneras, ¿no? Es un ejercicio que tiene cuestiones muy positivas, pero al mismo tiempo cuestiones en donde incluso hay veces que la descalificación no es solamente una opinión presidencial, sino es claramente persecutoria, como cuando se saca quiénes son los que hacen opiniones en la prensa y cómo los descalifica como, pues no solamente como adversarios, porque ser adversario no es un, es un calificativo negativo, pero lo que sí es negativo es decir que son... pues que son conservadores, que son neoliberales, que, y con toda la connotación que esto tiene. Y pues aquí retomo algo que ha dicho Julio Frenk con muchísima insistencia, es que la comunicación puede tener distintos propósitos o distintos resultados, si quieren. Puede ser algo que amplifique los datos o puede inhibir eso, o puede orientar o puede confundir, puede provocar calma o puede provocar pánico. Es decir, por eso creo que hay estas mañaneras que han pretendido ser un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, ahí sí, en donde el presidente se expone a que lo vean todos los días, pero al mismo tiempo aprovecha estas mañaneras para, pues, para sentar no solamente su agenda, sino para desaprobar a todos aquellos que no están de acuerdo con su gobierno. Bueno, la pandemia ciertamente ha puesto a prueba la transparencia y los registros oficiales, sabemos muy bien, están subestimados a pesar de lo dramático y trágico de la circunstancia que estamos viviendo hoy. Hoy se dice en la página oficial, se reportó el día de ayer, pues ya saben, 1.113, 105.940 muertos, pero estos ya aparecen como datos, pues a los cuales... Pues como alguien decía, cuando se muere uno nos preocupamos, cuando se mueren 100,000 pues ya se convierte en una estadística y a nadie le importa. Y eso parece que es lo que está sucediendo con nosotros en México. No es casual, y aquí lo pongo al final, que la OMS haya llamado la atención a México para decirle que se tome en serio la pandemia. Y esto tiene que ver con el manejo de las cifras, no solamente dar cifras que sabemos que están subreportadas, sino atender qué quieren decir esas cifras, ¿no? Porque no puede ser que tengamos diariamente tal cantidad, entre 600 y 800 muertos por día, ¿no? Y que además las cifras estén subestimadas, ¿no? Y aquí les pongo como The Economist, esa es una cita de agosto, decía que en América Latina, Brasil y México eran los que no publicaban cifras sobre el exceso de muertes. El exceso de muertes es esa diferencia entre la cantidad de muertes que se ha dado históricamente y las que se están generando este año, que obviamente son más porque viene la muerte por COVID, pero hay una cifra que es que se sale del promedio de mortalidad de los años anteriores y esa es la que no se da a conocer en nuestro país. Bueno, y además pues hay opacidad en el gasto de la pandemia. Sabemos que todos los gobiernos inyectan recursos adicionales en la pandemia, pues porque hay una situación extraordinaria y qué bien que así sea. Pero lo que hemos encontrado es que por regla general, las contrataciones que deben ser de licitación pública, solo por excepción, adjudicación directa, en un 78.2% es al revés, son por adjudicación directa y solo 13% por licitación pública. Esto quiere decir que hay mucho menos posibilidad de controles en cuanto a la asignación de contratos, de lo que ustedes quieran, de medicamentos, de camas, de respiradores, de todo lo que queramos. Y en la pandemia, ese exceso
de falta de licitación pública y en cambio adjudicación directa, pues es de un 82.4. Esto es de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, que pues ha hecho muchos estudios al respecto. Y algo que dice Transparencia Internacional es que la opacidad es la puerta de actos de corrupción, porque permite que se acepten sobreprecios, que haya malversación, que haya una falta de fiscalización, porque como es el Estado el que la asigna directamente sin tener ningún tipo de contrapeso de fiscalización de control. Pero la opacidad también ha estado en la adquisición de deuda, no solamente en los contratos, sino en la adquisición de deuda. Y aquí pues tomo un estudio que ha hecho Transparencia Mexicana, en donde dice que la contratación de la deuda debe ser pública, no solamente en su monto, sino en su propósito, en su orientación. Debe de reconocerse que hay deuda pública y decir por qué se contrata la deuda pública, cuánto se contrata, y pues la verdad es que no hay una práctica, no solamente en el gobierno federal. Lo que dice la propia Transparencia Mexicana es que esto es propio también de la mayoría de los gobiernos estatales, y salvo Jalisco y no sé quién más porque no alcanzo a ver, ahí han publicado datos al respecto. Bueno, ¿qué lecciones posibles? Bueno, hay mucha gente que cita el caso de cómo se ha manejado la pandemia en términos de transparencia, y Colombia parece ser un buen ejemplo, porque solo cuenta con un portal dedicado al COVID en lugar de tener uno que se llama coronavirus, otro que se llama el pulso de la salud. Cada estado tiene el suyo. No, pues este tiene que tener datos accesibles, números sencillos, actualizados, desagregados, manejables, entendibles, y algo muy especial, una vocería especial y políticamente neutra, es decir, no alineada claramente a los intereses del gobierno, que pues es algo que en México no tenemos, ¿no? Pero no estaría mal que tuviéramos una vocería, que tuviéramos la vocería que tenemos, sino que sea una vocería que ha tomado exactamente las mismas inclinaciones del gobierno federal y concretamente del presidente, que es pues tener una posición muy clara de polarización entre los que están conmigo y los que no están conmigo. Bueno, la calidad de la información pública en la pandemia, y aquí tomo algo que dijo hace mucho el Banco Mundial, que los países con información pública de mejor calidad tienen una mejor gobernanza, porque dan mayor certidumbre sobre las decisiones respecto de qué, respecto de cómo se proveen los bienes. Esto es algo fundamental. Sabemos que hay una intención del gobierno actual de que cuando llegue la vacuna se va a distribuir de manera generalizada, que va a ser un bien público, no va a ser una mercancía, va a ser un bien público y debe de llegar a todos, tengamos el recurso para comprarla o no lo tengamos. Entonces es muy importante que la provisión de bienes esté sustentada en una buena calidad de información. ¿Y qué dice el Banco Mundial de buena calidad? Suficiente, consistente, organizada con criterios homogéneos, regionalizada, con una sola base de datos que sea comparable. Entonces son criterios de calidad de transparencia ya muy reconocidos, pero pues esto ciertamente seguimos, a pesar de que tenemos 18 años de leyes de transparencia, y esto pues no es del actual gobierno, es viene de atrás, que tenemos déficit sobre la calidad de la información. Bueno, los desafíos para la transparencia ya prácticamente acabo. Bueno, pues la transparencia no solamente ha puesto, digamos, desafíos frente al gobierno por su discurso transparente y su práctica con muchas zonas opacas, sino que al propio NAI lo puso ante este desafío. Fíjense, cuando vino el confinamiento en marzo, el INAI dijo: suspendo los plazos para otorgar acceso a la información. Es decir, tú podías solicitar información, pero no había plazos los 20 días para que te contestaran, porque estaban suspendidos. ¿Por qué? Pues porque como estaban cerradas las oficinas, el INAI dijo: ¿cómo les voy a pedir a los sujetos obligados que den información? Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril estableció que
independientemente de que estuvieran cerrados o abiertos, no podía la pandemia ser una justificación para violentar o vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la información. Entonces el INAI tuvo que revisar sus criterios, ir sobre sus propias decisiones, y creo que corregir no tiene nada de vergonzoso, sino todo lo contrario, tiene mucho de valentía, y entonces obligó a responder solicitudes primero a los encargados de atender la contingencia, es decir, al sector salud en general, y eso fue en junio, y luego ya en septiembre dijo, pues ya todos los sujetos obligados tienen que responder a solicitudes de información, y todos, la UNAM incluido, desde septiembre tienen que atender solicitudes de información, aunque sus oficinas estén cerradas. Es decir, tiene que recurrir a toda la infraestructura informática para hacer vigente el derecho de acceso a la información, que es clave. Pero el INAI también, en esto que les digo, cómo alguien puede revisar, digamos, posibles malas decisiones, entonces ha establecido micrositios de transparencia proactiva, es decir, dar información sin que una persona tenga que solicitarla. Y entonces ha abierto todas las conferencias de prensa del gobierno que sean con temas relevantes, analizó 384 fideicomisos, viendo cuál será su estructura, su funcionamiento, sus recursos, sus saldos, etcétera, para una mejor comprensión del fenómeno, porque fue un tema, ustedes saben, muy fuertemente controvertido. Y entonces era para que la información la pudieran tener todos los tomadores de decisiones y los legisladores que estaban haciendo la reforma para desaparecer los fideicomisos. Entonces esto me parece que es algo que hay que reconocerle al INAI. Y luego sobre el COVID, pues también tiene un micrositio donde dice, esta es la información que más le interesa a la ciudadanía, es la agenda de los ciudadanos frente al COVID, cuáles son las acciones que ha emprendido el personal de salud, qué tipo de casos están registrados, cuál es el equipo médico, qué infraestructura se tiene, cuáles son las estadísticas de las pruebas diagnóstico, es decir, estadísticas con precisión, ¿no? ¿Qué plan de acción hay? ¿Cuál es el presupuesto para atender? ¿Cuál es la responsabilidad de los servidores? Esas son cosas para que vean que los ciudadanos no solamente quieren saber cuántos están contagiados y cuántos han muerto, quieren saber cuál es la responsabilidad de los servidores, cuál es el plan de acción y de presupuesto para, pues, los distintos temas que tienen que ver con cómo asegurar que no lleguemos a lo que ya casi estamos llegando, que es la saturación hospitalaria. Bueno, pero la transparencia no es sinónimo de rendición de cuentas, y esto era lo que decía yo al inicio. La transparencia es solo el primer escalón de la rendición de cuentas. Y pues perdónenme que no les hable de la rendición de cuentas en extenso, porque ciertamente esta es una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con la rendición de cuentas es información, justificación y castigo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, tú para tener una rendición de cuentas, el ente público tiene que informar. Eso es de entrada. No puedes rendir cuentas si no das las cuentas. Pero después tienes que decir por qué hiciste lo que hiciste. Si a mí me dicen, ¿por qué tomaste la decisión de hoy poner en semáforo naranja? Y digo, una cosa es la información de decir, esta semana vamos en semáforo naranja con algunos brotes de emergencia. Y otra cosa es decir, ¿por qué tomas esa decisión? ¿Con qué criterios los estás tomando? Fíjense que esto es lo que quiere decir justificación y tiene que ver con la responsabilidad que hay detrás de la rendición de cuentas. Y además un castigo. Aquí el que no cumpla, no solamente con no dar la información pertinente, actualizada, completa, etcétera, sino que aquel que no justifica adecuadamente las decisiones que ha tomado. Entonces, no solamente hay que decir qué decisiones tomo, sino por qué las tomo, en función de qué criterios, etcétera. Hoy en día sabemos que buena parte del semáforo epidemiológico se toma en función de cuántas camas están ocupadas, pero pues hay otro tipo de, seguramente, de criterios que están involucrados para decir, pues yo no paso al semáforo rojo por A, B, C y D. Bueno, que los funcionarios respondan por sus acciones, que se haga valer la ley, que exista la posibilidad de sanción, pues es lo que dicen Andrea Shetler en qué es la rendición de cuentas, Merino, López Ayón y Sejudo,
en un libro que ya es viejo, pero que es un libro clásico de la rendición de cuentas, que es Estructura de la Rendición de Cuentas. Y bueno, pues ciertamente la rendición de cuentas implica pues no solamente la participación de un órgano garante de transparencia, sino implica la participación de la Secretaría de la Función Pública, que es la que revisa las responsabilidades. También implica la intervención de las auditorías superiores de la Federación en el caso federal y de las auditorías superiores en los estados. Y castigo implica la intervención de jueces. Entonces, imagínense ustedes que es un trayecto pues mucho más complicado que el solamente de acceso a la información. Entonces, pues sí requiere de una, digamos, una reflexión mucho más a fondo. Y ya para terminar, pues la única manera mediante la cual una sociedad puede emprender una acción colectiva es con base en la información. Y aquí retomo algo que dijo en junio Mike Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para las Emergencias Sanitarias. Ustedes seguro lo ven todo el tiempo en la televisión. Los ciudadanos se sienten confundidos si escuchan diferentes mensajes y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos y comunidades. Esto es un lugar común, digamos, tener la mejor información para protegerse y para proteger a las comunidades. Se nos olvida que en estos tiempos de pandemia la información es un elemento clave para lograr una mayor cohesión comunitaria, que es algo que pues en una pandemia en la que hay tanta gente afectada y de manera tan socialmente diferente, porque no es lo mismo cómo me puede afectar a mí que cómo le afecta a alguien que no tiene trabajo, que no tiene comida o que no tiene ni siquiera un techo para resguardarse. Entonces, y pues al final la información tiene que servir para construir confianza y para convocar a una acción colectiva coordinada. Es decir, no para la fragmentación, no para la polarización, sino para hacernos cargo que hay momentos como el actual en que tenemos, digamos, enfrente un reto como es enfrentar la pandemia y todas sus consecuencias de la mejor manera. Luzma, creo que me pasé un poquito, pero estoy creo que dentro de mis 45 minutos. Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias. Muchas gracias, querida Jacqueline. No, a ver, yo nada más, digo, me parece verdaderamente interesante. Son temas que la doctora Pechard ha seguido en verdad con investigaciones muy, muy acuciosas, con trabajo también en el ámbito del INAI, en el ámbito de la universidad. Y yo recuerdo mucho, Jacqueline, cuando en el doctorado nos diste a leer el texto este de Pierre Rosanvallon de la contrademocracia, y justo hablaba de, pues da cuenta de una serie de evidencias, de ejemplos en la historia, en donde estos mecanismos de transparencia, ciertas instituciones, no necesariamente a veces instituciones muy formalizadas, han permitido a las democracias consolidarse, han permitido a las democracias avanzar y tener esto que comentas, ¿no? Mejores herramientas para que los ciudadanos tengamos la información y no solamente la tengamos, sino que se pueda procesar y nos la puedan traducir. Ciertamente, si hay, a veces uno se mete a ciertas páginas, a veces, aunque exista la información, como bien mencionas, pues sí es difícil lograr la traducción, sobre todo, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con muchos índices, datos de la economía, pues es difícil para una persona común y corriente o que no tiene los conocimientos sobre estas materias meterse a tratar de entenderlos. Entonces, claro, cuando se traducen en artículos, cuando ya se traducen en portales especializados y se da la información de mejor manera, pues los ciudadanos tenemos un acceso mucho más digerible para hacer uso de esta información. Y
Y algunas de las preguntas que están aquí, algunas ya las respondiste, de todos modos voy a leer las preguntas que te hacen, pero hay una que me parece muy interesante de Sebastián Godínez, que dice que te pregunta que qué instrumentos sociales tienen los ciudadanos para exigir al gobierno una mejor gestión, ya que, como lo mencionas, la transparencia parece ser de los valores que más le hacen falta a la 4T. Entonces, nos has apuntado un contexto en el que parecía que teníamos como una evolución en términos de la institucionalidad, sobre todo de la conciencia y también como de los aprendizajes de la cultura ciudadana para aprender a utilizar estos instrumentos, y al parecer llega la 4T y y al menos desde las oficinas de presidencia el mensaje es: ya no les vamos a dar todo lo que como ciudadanos requieren. Y esto no es extraño en este gobierno. Yo no seguí mucho el tema cuando se construyeron los segundos pisos en la Ciudad de México, pero también recuerdo que algunas de las notas periodísticas, en el gobierno estaba Andrés Manuel López Obrador, algunas de las notas periodísticas también apuntaban a esa falta de información que no se daba de parte del gobierno. Entonces, yo más bien lo veo como una trayectoria de la figura, ya sea jefe de gobierno, ahora presidente, pues de no confiar en este tipo de mecanismos y de no entenderlos como mecanismos que fortalecen la democracia, sino como mecanismos que quizás sirvan para golpear a la institución y a la figura. Entonces, no sé si tú tengas como más o menos una lectura similar, no sé si sea una especie de miedo, no sé qué puede haber detrás de esto cuando toda la literatura seria nos habla justamente de los mecanismos que refuerzan las decisiones y que permiten justamente a los ciudadanos tener mejores controles. Esos son, digamos, algunos de los comentarios que me surgen a partir de tu presentación. Y bueno, me sigo, si quieres te leo las preguntas que están haciendo aquí en la sesión. Pues si quieres yo las leo y empiezo con lo que estás diciendo. Sí. A ver, los grandes autores que han tratado el tema de la transparencia plantean de entrada, y esto viene desde Elías Canetti, imagínense en los años 60 con Masa y Poder, él decía: el secreto está en la médula del poder. Es decir, quien el poder no se lleva bien con la transparencia. Fíjense, mucho antes, en los años 60, mucho antes que hubiera, bueno, la luz de leyes de transparencia, ya había leyes de transparencia entonces, pero eran muy escasas. Hoy prácticamente cualquier país, no solo en Europa, en África, en Asia, en América Latina, tiene una ley de transparencia porque se ha convertido en algo así como la ola de la transparencia, como fue la ola democrática. Pero más allá de que sea incómoda para el poder, es cierto que López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, no pudo contender bien, no pudo vivir bien la existencia de un órgano garante en la Ciudad de México. De hecho, lo disolvió. De hecho, hizo una reforma para sacar a los que estaban ahí porque pensaba que tenían demasiada autonomía frente al gobierno. Por eso yo insisto en esta cuestión del cambio de ecuación. Es que para un gobierno que se concibe a sí mismo como con una fuerte legitimidad y un respaldo social, decía ayer el presidente López Obrador, de 71%, esa ha de ser su encuesta, pero otras encuestas hablan de todas maneras de niveles del 63, del 61% de aprobación, que es una aprobación muy alta considerando la cantidad de políticas que no cuentan con aprobación, sobre todo las políticas en materia de violencia, de género, en materia de seguridad, en materia de
no la de combate a la corrupción, que hay cierta apreciación, aunque no haya datos claros de que se combate la corrupción, salvo lo que vemos de filtraciones de la Fiscalía General de los casos de la estafa maestra, pero pues eso no es una, no son investigaciones concluidas, son filtraciones de las declaraciones de estos que se llaman testigos protegidos. Entonces, no tenemos realmente claridad sobre el compromiso del gobierno de López Obrador con la transparencia, pero ninguno de los anteriores se sentía a gusto con la transparencia. Siempre los gobiernos se resisten a abrir, por eso tiene que ser una cosa que empujen los, pues, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo de investigación, ¿no? Hay autores que dicen que el periodismo de investigación es la clave, porque están duro y dale con, bueno. Cuando uno ve un gobierno que da información todos los días a través de las conferencias mañaneras, uno diría, hay un compromiso con informar. Pero cuando uno ve, y esto, bueno, pues hay ciertos estudios ya elaborados, de que tanto los datos que se dan, incluso con gráficas y demás, qué tanto tienen un sostén en los propios sitios de los organismos públicos, no hay tal consistencia. Entonces, ¿qué hay? Hay una manera de comunicar información, pero no necesariamente eso es transparencia. Entonces, es decir, es que la transparencia implica que existan documentos detrás, no nada más dichos de alguien que tiene enorme credibilidad, sino tiene que haber documentos detrás. Bueno, entonces, ninguno de los, cuando me dice alguien aquí, ¿cuál de los gobiernos considera que ha tenido mayor transparencia? Pues el que ha tenido una mayor eficacia de las organizaciones de la sociedad civil con incidencia. Eso es, está en función clara del potencial de la sociedad civil para presionar a los gobiernos a que den información y la existencia de un órgano garante. Ahora, hoy en día, la constante desaprobación, desconfianza del presidente frente al INAI, no solo al INAI, sino muchos otros órganos constitucionales autónomos, pues merma la confianza en esas instituciones necesariamente, pues es el presidente el que las está descalificando. Y entonces, ¿qué ves? Por ejemplo, ahora que los del INAI, que los comisionados del INAI tienen que nombrar a un presidente, que debían de haberlo nombrado en marzo cuando tocaba el cambio de presidente del INAI y lo nombran los propios comisionados, pues ahora se dice que tienen que nombrar a uno que es el más cercano al gobierno del presidente López Obrador para que los deje de estar molestando. Bueno, pues eso ya es que está mermando su carácter de constitucional autónomo. O sea, lo que les quiero decir es que no es gratuita la comunicación del gobierno cuando está insistentemente golpeando una institución. Ahora, ¿cómo se imagina uno que, por qué el presidente se siente tan mal con los organismos autónomos? Pues porque no están bajo su clara línea de mando. Ese es el problema. El problema es que no están bajo su línea de mando, es que su propósito es el de ser autónomos para lograr vigilar al gobierno o para lograr el ejercicio de ciertos derechos. Si no son autónomos del gobierno, es decir, con independencia de los intereses y los proyectos del gobierno, entonces ya se convierten en instituciones capturadas por los intereses del gobierno. Entonces, si quieren, si tú ves alguno que me vaya saltando, pero dice, el tema de la transparencia pública ha comenzado a tener auge o despunte durante el sexenio actual. Yo creo que el sexenio actual ha levantado la bandera del combate a la corrupción y piensa que la institución encargada del combate debía ser el INAI. Por eso dice, la transparencia no ha servido de nada, porque transparencia es igual a combate a la corrupción, que sí es una bandera del gobierno. Ese es otro tema, habría que evaluar qué tanto realmente ha habido un combate a la corrupción, y eso pasa porque ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera. Son muchos temas asociados, ¿no? Ahora, ¿qué instrumentos tienen los ciudadanos? Esto es lo más importante. Sus instrumentos son
pues eso, la posibilidad de estar vigilantes permanentemente. A ver, se dijo que este era el nivel de ocupación hospitalaria. Voy y pregunto cuál es el nivel de ocupación hospitalaria en el INER, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el IMSEN. O sea, es pues sí, para que los ciudadanos podamos exigir, pues tenemos que entrarle a verificar esa información con solicitudes de información, exigiéndole al INAI que en sus micrositios pues ponga esa información, ¿no? Es decir, es cuando avanza la transparencia es cuando hay una activación de la sociedad civil, y en este gobierno hemos tenido una restricción realmente manifiesta de lo que sería el espacio cívico. El espacio cívico se ha reducido en este gobierno frente a un gobierno, pues yo diría, con una base popular muy fuerte. Entonces, la popularidad del gobierno ha sido un elemento de restricción del espacio cívico. Entonces, ¿las mañaneras son o no ejercicio de transparencia? Pues deberían de ser, pero no son, porque cuando uno compara lo que se dice, hombre, no todo ni cada exactamente. Además, el presidente no pretende él dar la información. Él da sus opiniones. El problema es que las opiniones aparecen como si fueran la información. Y cuando le pide a sus funcionarios que den información, pues la información que dan ahí es con la orientación que el presidente les pide, que no siempre es la que corresponde realmente a la documentación que es con la que se cuenta. Entonces, bueno, pues se puede hablar de una transparencia selectiva como estrategia del gobierno actual. Pues no, yo creo que no hay transparencia a secas. No es un valor que aprecie este gobierno ni que tenga en el centro. Como él dice, cumplimos con la transparencia cuando se puede. Y pues hay veces que la ley, por ejemplo, miren, un ejemplo muy claro es el asunto de toda la investigación de Ayotzinapa, que es una investigación tan sensible para todos. En 2015, el INAI abrió las carpetas de investigación de Ayotzinapa porque la ley de transparencia dice que se pueden abrir investigaciones del Ministerio Público cuando hay violaciones graves a derechos humanos, como indudablemente es el caso de Ayotzinapa. Se abrió la información, hombre, con versiones públicas, quitando los nombres de las víctimas, quitando los nombres de las personas involucradas. Es decir, se tiene que dar información de lo que hacen los entes públicos. Hoy el gobierno ha dicho que la información de Ayotzinapa que ha generado el gobierno actual está reservada y no la da, aunque haya una disposición legal en la Ley General de Transparencia que dice que cuando hay violaciones graves a derechos humanos se tiene que dar. Y lo mismo ha pasado con el caso de Brecht, que ese no es por violación grave de derechos humanos, sino es porque son casos de corrupción. Y la ley dice, si es un caso de corrupción, no hay reserva posible, aunque se esté investigando, porque priva, digamos, es de mayor interés público el que la sociedad conozca qué está pasando con eso. En cambio, nos llenan de filtraciones de las declaraciones de los testigos protegidos que no deberían estar en la prensa, ¿no? Si se toman en serio su trabajo. Pero bueno, no sé si ya... la Auditoría Superior, si ya está realizando... pues es otro tema. En la revisión de la cuenta pública del 2019 que entregó la Auditoría Superior con mucho retraso, justamente a los que no le hizo ningún tipo de auditoría, adivinen a quién fue, pues a las obras insignes del gobierno, a Dos Bocas, al Tren Maya. A ver, pues que la Auditoría Superior no depende de la Cámara de Diputados, no es independiente del gobierno, no debería de ser selectiva. Digo, no puede auditar a todos los entes públicos ni a todas las obras, pero hay obras insignes que tendría que haber investigado, bueno, haber hecho la auditoría, y esa se la saltó olímpicamente, como si estuviera subordinado a los intereses del gobierno. Ay, pues no hay datos buenos, la verdad.
Hay otra pregunta de Alfredo Figueroa desde YouTube, ¿ya la viste? Que si consideras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya cumplido con 97 compromisos y le faltan 3 para completar los 100 que él mismo haya señalado. Pues la verdad tendría que revisar uno a uno de los compromisos. O sea, por ejemplo, yo creo que si el compromiso del combate a la corrupción, pues todavía nos deja mucho a deber, ¿no? Por eso digo, el que sepamos que Lozoya es un testigo protegido, que Salvador es un testigo protegido, que dicen cosas terribles de sus jefes, pues eso no es un combate a la corrupción, eso es un circo público, y perdón que lo diga. Ahora, ¿el circo nos gusta a los ciudadanos? Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí nos gusta. Entonces, si ese es su compromiso frente a la corrupción, ahora, el combate a la corrupción no ha estado en los organismos del Sistema Nacional Anticorrupción, ni siquiera en la Secretaría de la Función Pública. Que sí, pues sí, se han investigado a muchos funcionarios públicos, pero los casos de corrupción han estado básicamente en la Fiscalía y en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y están en qué? Pues en que se publicitan a quienes se le cancelan las cuentas. Pues sí, se les cancelan las cuentas, pero ya se investigó, ya se sabe exactamente qué pasó, ya se regresó el dinero que se robaron. ¿Qué tenemos realmente? La corrupción no es solamente identificar a los culpables y hacerlos testigos protegidos. Pero hoy estamos, pues la verdad, muy metidos en que se está haciendo cosas porque hay unos testigos protegidos que ahora resulta que los acusados son los acusadores. Y bueno, pues en Estados Unidos también hay testigos protegidos, pero creo que lo que, cuando menos para que el combate a la corrupción se pudiera decir que sea combatido, pues tendría que haber investigaciones sólidas que llegaran a jueces y que también los jueces hicieran sus procesos muy sólidos. Yo creo que hay logros en el gobierno, ¿no? El tema del SAT y de cómo han logrado que paguen empresarios que antes no pagaban, pues yo creo que esto se debe justamente a que los empresarios saben que quien se los pide es un gobierno con una gran fortaleza de legitimidad y por eso han tenido que ceñirse a los dictados del SAT, y eso me parece muy bien, pero pues ese no es combate a la corrupción, ¿verdad? Eso es un combate a la elusión o a la evasión fiscal. Qué bueno, ayuda, pues claro que ayuda, pero la corrupción es las desviaciones, es el abuso de autoridades. Entonces, bueno, la verdad es que a lo mejor es que yo no tengo cuenta de Twitter, lo siento mucho. No me da la vida ni la edad para tener cuenta de Twitter, pero ahí está mi correo electrónico para quien quiera. Bueno, pues muchas gracias, Jacqueline. Ya ves, dice que ojalá abras la cuenta. Sí, muchas veces digo, ya la voy a abrir. Y luego digo, ay, ¿quién me va a ayudar a ver las cuentas que a todos los que quiero seguir, ¿no? Bueno, pues yo creo que cerramos aquí. Ya no hay más preguntas en el chat. Y pues muchísimas gracias, Jacqueline. Creo que sí son reflexiones, sobre todo pues la intención como lo planteó Francisco Reveles desde el inicio del evento, pues es seguir los temas, no solamente de manera atender los temas de coyuntura, sino a partir de investigaciones mucho más profundas que les han llevado a nuestros profesores tanto tiempo, tantos años de conocimientos y de aprendizajes, pues poder plantearlos a la luz de este proyecto de la 4T. Y bueno, por supuesto que el tema de la transparencia, ya después tendremos oportunidad de ver todo esto de la rendición de cuentas, pero como bien dices, pues si no podemos pasar ni siquiera el primer escalón, pues todavía es una
una cuesta muy, muy prolongada, muy, pues muy empinada, ¿no? Para poder llegar a este tema de, de una rendición de cuentas. Entonces, bueno, pues creo que lo podemos dejar aquí y agradecerte de veras siempre tus presentaciones tan didácticas y sobre todo también pues con esta profundización del análisis y de los conocimientos que nos compartes. Muchísimas gracias, Jacqueline. No, al contrario, gracias a ti, Luzma, gracias al doctor Reveles y gracias a todos los que, a Jorge, a Sebastián, a Monserrat, a Javier, a los que me estuvieron preguntando en el chat. Muchas gracias de verdad por acompañarme. Y pues... suerte, pues sí, hay que en los ciudadanos tenemos la palabra, la verdad. Gracias, hasta luego a todos y a todas.